Buenos días, familias. Bueno, me estaba preparando mi desayuno y quería enseñaros porque recibí el otro día este paquetito de Autin Nano, que la verdad es que me encanta lo que viene aquí dentro. Os lo voy a enseñar para que veáis qué cosa más chula, sobre todo para épocas ahora que viene de vacaciones, de estar fuera. Bueno, súper práctico. Esto para la gente, los amantes del café o de bebidas así que se preparen. Con cápsulas y tal. Es una cafetera portátil que ahora os voy a enseñar. Viene todo súper bien explicado. Bueno, viene, yo le he sacado un poquito porque he estado ya investigando y limpiándola un poquito. Viene con todas sus instrucciones. Bueno, la cafetera en sí es esta, que no me digáis si no es bonita. Aquí tiene para la zona de cargar, que viene muy bien protegida para que no se moje ni nada. Y bueno, voy a explicar el funcionamiento. Primero os voy a enseñar los accesorios que trae, porque vais a flipar. Trae su cable para cargar. Bueno, esto se abre. Y aquí ponemos nuestra cápsula de café. Es compatible con la Nespresso. Aquí ponemos nuestra cápsula de café. Lo cerramos y lo ponemos, que ahora la voy a probar. Por eso lo había quitado, por eso no estaba puesto, porque estaba probando. Luego, por aquí tiene este accesorio que cuando lo abrimos, fijaros, es como un filtro de cafetera. Trae este recipiente que es para la medida del café molido. Se puede usar tanto cápsulas como café molido, o sea, es una pasada. El café que más os guste, os lo podéis hacer en cualquier sitio. Entonces, trae la medida, aquí ponemos el café molido. Yo no tengo café molido, por eso lo voy a hacer con cápsula. Presionamos para que se quede bien compacto el café, luego cerramos y esto pues igual lo ponemos aquí y preparamos nuestro café al momento, en donde quiera que estemos, en la playa, en la montaña, en carretera, donde os pille. Y luego también trae esto de aquí que se puede usar pues para llevarlo así cerradito. Y también lo podemos usar como vasito para tomarnos nuestro café con leche o lo que más nos guste. Pero si no, lo ponemos y fijaros que es como un termo. Yo ahora me lo voy a preparar porque lo he estado. Uy, que lo he encendido sin querer. Lo he estado limpiando porque viene nuevo y lo he limpiado un poquito. Entonces, como os he dicho antes, yo me voy a poner la cápsula. Aquí tengo mi leche ya calentita. Me he comprado estas cápsulas de Starbucks. Voy a probar esta. Sabéis que yo siempre uso la Dolce Gusto, que es la que tengo en casa. Pero bueno, para que os fijéis lo sencillo que es. Ponemos nuestra cápsula. La ponemos aquí dentro. Ahora cerramos bien. Aquí tenemos el depósito de agua, que según el café que queráis hacer, tenéis para poner diferente cantidad de agua. Entonces, yo me voy a poner 50 mililitros, que es lo que marca ahí. Y ahora cerramos. Mantenemos presionado durante 2 segundos. El autocalentamiento es súper rápido. Ahora veréis que enseguida empieza a salir el café. Ahora lo que está haciendo es calentar el agua que hemos puesto dentro para que el café salga calentito. Si ponéis agua caliente, mantenéis pulsado durante 5 segundos en vez de 2, 5 segundos y sale directamente. O sea, no haría falta el precalentamiento este del agua. Podéis esperar, ella emite otro pitido cuando vaya a salir el café. O sea que lo podéis dejar y cuando emita el pitido es que va a salir el café. Y como veis es súper sencillo, no tiene mucha complicación. Lo tenéis en diferentes colores. Os voy a dejar en la cajita de información donde comprarla, o sea, su página, su sitio oficial donde comprarla, para que podáis verla. Tienen muchos colores. También os voy a dejar un código de descuento.
Y os digo que esto es maravilloso para esta época que viene ahora de eso, de irnos fuera de vacaciones, estar todo el día fuera y te apetece tomarte tu café. Imaginaos que estáis en la montaña y no tenéis un sitio donde ir a hacer o tomar un café. Pues os lleváis esto con vuestra cápsula o vuestro café molido que más os guste, una botellita de agua, que siempre llevamos agua cuando estamos fuera. Y os hacéis vuestro café, vuestra infusión, lo que más os guste. Voy a esperar a que termine de calentar, ya está en el tercero. Cuando llegue aquí, son 5 minutitos para calentar y ya estaría listo. Bueno, familia, el café, la verdad es que lo voy a probar porque tiene la pinta. Está súper bueno. Además, se ve cuando sale así el café, se ve la cremita que hace. La verdad es que súper bueno. Me ha encantado este producto, la verdad. Que yo no es que sea muy, muy cafetera, pero para los que sean muy cafeteros, es un productazo, o sea, súper amortizable. Porque, por ejemplo, mucha gente que va a trabajar y le gusta tomarse un café a media mañana o un café con leche, un cortado o lo que sea, la bebida que más le guste y no tener que salir pues a tomarte un café, que también es dinero que te gastas fuera, pues te llevas tu cafeterita portátil a tu trabajo para hacerte un café para ti, para tus compañeros o estás en un sitio donde no puedes salir. Porque no hay nada alrededor, a lo mejor para tomar café en polígonos o cosas así. Bueno, en fin, gente que trabaja en carretera, por ejemplo, camioneros, gente que hace muchas horas de viaje, lo mismo, le apetece hacerse su café, pues lo tiene sin necesidad de llevar una cafetera a cuestas. Así que nada, mientras desayuno aquí, quería, bueno, charlar un poquito con vosotros por un tema de que, bueno, esto ya viene desde hace tiempo, también una vez os lo comenté, con el tema de los comentarios, que a veces cuando hacemos vídeos y empezáis, es que si expones tu vida tienes que saber que tienes que tener comentarios de todo tipo. Si yo sé que somos conscientes, es que nos lo decís como si no lo supiésemos. Los que trabajamos en redes sociales somos conscientes de que exponemos nuestra vida o lo que queremos de nuestra vida. Pero eso no significa que haya que aguantar según qué comentarios de otras personas. El hecho de que yo ponga un vídeo limpiando, decorando, haciendo o deshaciendo, lo que a mí me dé la gana en mi vida y en mi casa, no significa que cualquier persona puede venir a decir lo que les dé la gana. Porque igual que esas personas hacen con su vida lo que les dé la gana, nadie tiene derecho a decirles nada. Entonces, que me parece muy bien todo el tema. Uy, que tenía un bichillo ahí. Todo el tema este de si expones tu vida, es lo que hay. Pues no, señores. Aquí no pone, en YouTube no te pone que si tú expones tu vida tienes que aguantar. No, a mí YouTube no me dice que tengo que aguantar el comentario de nadie o críticas de gente. Yo, por suerte, la verdad es que la mayoría de las personas que me comentan son comentarios. Bueno, no significa que solamente queremos comentarios buenos, porque es que confundís a veces los términos. Una cosa es que tú puedas dar tu opinión y un comentario constructivo, y otra cosa es cuando ya es que eso no es así, o pues eso no es una limpieza, o eso no sé qué. Vamos a ver, yo mi casa limpio como yo quiero, y el que no le guste, pues que no mire mi vídeo, yo no obligo a nadie a estar aquí. Yo, el que quiera ver mi vídeo, que lo vea. El que quiera comentar, que comente. Siempre de manera respetuosa. Diciendo las cosas bien. Pero yo tengo una edad que no estoy para aguantar tonterías. Entonces, tampoco por ser youtuber o por tener un suscriptor más, tengo que aguantar ciertos comentarios. Ni yo ni nadie. Es que vamos a ver, somos personas. Detrás de esta pantalla hay una persona. Entonces,
Son comentarios que a veces os los podéis ahorrar. Por eso dejé un comentario fijado en el vídeo anterior, porque me escribieron dos personas, más o menos, una que si limpia no sé qué, otra que vaya manera de hacer la cama, que si no sé qué. ¿Qué sabes tú lo que yo he hecho esa noche? O si he dormido o no he dormido para tener la cama a medio hacer. Nadie duerme con la cama a medio hacer. Además, en todos mis vídeos de rutinas de limpieza donde llevo la cama, siempre lo tengo todo quitado. Pues si estaba ahí, será por algo. Pero como siempre, la gente habla antes de preguntar, porque es así. Y yo digo, por favor, antes de decir algo que a lo mejor no sabéis, preguntad primero. Porque a lo mejor hay un motivo por eso, de lo que sea. Yo tengo otras compañeras youtubers con las que hablo por privado y a veces es flipante las cosas y tonterías que se llegan a decir por comentarios sin saber lo que hay de este lado de la pantalla. Es que yo flipo. Leo comentarios en vídeos que yo digo, pero ¿cómo hay gente que es capaz de poner estos comentarios? Por muy vida expuesta que tenga esa persona, hay que tener un poquito de, no sé, dos deditos aquí. Porque tú no sabes, para empezar, el daño que lo puedes hacer a esa persona con un comentario. A mí no, porque yo os digo que me. O sea, me ponéis un comentario malo y vale, os contesto, pues gracias por ver el vídeo. Es un comentario más que tengo, mejor para mí. O sea, YouTube, a mí me va bien que me pongáis comentarios, me da igual el tipo. Pero yo pienso en personas que a lo mejor no estén pasando por un buen momento, anímicamente no estén bien, o esos comentarios le afecten más de lo normal. Hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas en las redes sociales. Que el hecho de que nosotras estemos aquí compartiendo nuestros vídeos, nuestras rutinas, nuestra casa, nuestra vida, lo que sea, no le da derecho a nadie a poner un comentario ni despectivo, ni negativo, ni ofensivo. Porque muchas veces son comentarios ofensivos. Incluso hablan de vidas privadas de la gente porque a lo mejor son personas que lo conocen porque viven en la misma ciudad, lo que sea. Y a mí me parece de vergüenza, sinceramente. Porque nosotros estamos aquí para que el espectador, pues, o aprenda algo, o pase un rato entretenido, o se ría, se divierta, o empatice, lo que sea. Pero tampoco estamos aquí para tener que recibir comentarios de X manera o de forma despectiva. Y si tenéis ganas de desfogaros con alguien porque no tenéis nada mejor que hacer, pues, beber agua. Sinceramente. Es una reflexión, familia. Yo sabéis que yo siempre os contesto con muy buena educación, intento ser correcta, intento ser amable, intento ayudaros, intento dar siempre todo lo mejor que puedo de mí, pero también me podéis pillar en un día cruzado y también os puedo contestar de la misma manera, que ya me pasó una vez. ¿Por qué? Porque soy una persona humana que también siente y padece y a lo mejor leo un comentario y estoy en un momento que no tengo un buen día o tengo un mal momento. Y pues contesto. Entonces, yo creo que eso tenemos que tener un poquito de cuidado, los comentarios que ponemos, a quién se los ponemos y que realmente no hace falta. Yo veo muchísimos vídeos en YouTube, soy consumidora de YouTube, lógicamente, y de redes sociales, y yo jamás y nunca pongo un comentario negativo a nadie. ¿Por qué? Porque mejor o peor esa persona se ha tomado su molestia de hacer ese vídeo, de editarlo, de dedicarle sus horas, de ofrecer su contenido, sea mejor o sea peor. Que no todo el mundo lo hace bien, ni yo. O sea, yo no lo hago bien. Y yo limpio mi casa como yo quiero y como a mí me da la gana. Eso no significa que sea la mejor manera, ni que lo haga bien. Significa que es como yo lo hago. Y el que quiera verlo, lo ve, y el que no, no. Pero eso, tener en cuenta de que esa persona, pues, se ha tomado su tiempo, su dedicación, ha hecho el vídeo. Igual que me escribís un montón de veces para pedirme ayuda, para pedirme consejo o lo que sea, pues también pensar cuando vais a poner ese tipo de, perdón, ese tipo de comentarios, porque a veces pueden ser muy dañinos. Yo la verdad es que nunca he recibido un comentario dañino, pero sí del tipo de ¿y por qué haces eso? ¿Y por qué no sé qué? Porque me da la gana, básicamente. Y ya está. Y soy una persona que yo digo que yo soy siempre educada, correcta, intento hablar bien, intento a veces obviar cosas que, va, me da igual. Esta persona seguramente se ha levantado con un mal día y ha puesto esto porque no tiene nada mejor que hacer, ¿no? Pero claro, yo también me levanto con malos días. Y muchas veces me levanto con malos días o me levanto enferma y tengo que grabar y pongo mi mejor cara y os ayudo en todo lo que puedo. Entonces,
En este momento de desayuno con mi cafecito, ha sido un momento de reflexión para todas esas personas que están viendo este vídeo, que consumen YouTube, que ven vídeos de otras personas. Por favor, siempre tener en cuenta que aquí detrás habemos personas con sentimientos y con una vida que muchas veces vosotros veis un trocito de nuestra vida, no sabéis realmente lo que pasa aquí detrás. Entonces, nada, familia. Ser un poquito consciente a la hora de escribir los comentarios, siempre de forma constructiva, se pueden decir las cosas o dar opiniones de manera educada y constructiva, sin falta de respeto o sin chulería, porque hay comentarios incluso que sueltan hasta chulería, que son los que a mí me cabrean. A mí los que me digan, eso no lo has hecho bien, oye, podrías hacer esto, me parece bien, pero los que se ponen en plan chulos, esos son los que a mí más me molestan. Entonces, nada, nos guardamos la chulería en el bolsillo. Y seamos personas correctas y cordiales. Así que nada, comenzamos con la rutina. Y bueno, familia, para comenzar la rutina de hoy, voy a guardar primero las cositas del desayuno en el lavavajillas. Ya está casi medio lleno para la hora de comer ponerlo. Y lo que me queda por fregar a mano, que es el exprimidor, que ya os he explicado en muchas ocasiones, que no me gusta meterlo a lavavajillas, siempre lo frego a mano, pero bueno, es poquita cosa. Así que nada, voy a terminar de recoger la cocina y continúo. Y una vez que ya he dejado que se ventile bien la habitación mientras desayunaba y os explicaba lo del café, lo de los comentarios, etcétera, pues voy a hacer la cama, voy a rociarle un poquito con el spray textil casero. Muchas veces le pongo antes también un poquito porque como lleva alcohol, sirve de desinfectante, entonces mientras se va ventilando también se va secando un poco. Y bueno, voy a estirar un poquito la sábana para hacer la cama. Ya sabéis que me gusta empezar con este hábito de hacer la cama para arrancar el día. Y bueno, en otros vídeos me habéis preguntado por los textiles. Lo dejé en el vídeo de decoración de verano, que lo único que he decorado de momento es el dormitorio. Os expliqué de dónde era cada cosita, pero bueno. Por si no lo habéis visto, mi funda nórdica es del IKEA, que viene con los cojines. Es de las más baratitas que hay, de color blanco. La tengo también en color arena. Yo la compro la medida 240 por 220 o 220-240, que es la medida de 1,35, y viene con los cojines también, que miden 50 por 60. El play azulito lo compré en un bazar cerquita de casa, porque estaba buscando en tonos así azules. Y el único que me convencía por tamaño y precio y color era este. Así que, bueno, este no puedo dar referencia porque es de un bazar. El modelo de la funda nórdica es Angisilla o algo así se llama. Y bueno, después de hacer la cama también voy a pulverizar un poquito todo por encima y las cortinas. Ahora paso a la rutina del baño. Voy a poner un poquito de desinfectante. Lo voy a dejar unos 5 minutitos para que actúe, mientras yo sigo preparando el resto de cosas. Y una vez ya está pasado el tiempo, pues con el estropajo que uso para los inodoros, que es el azul,
voy a restregar un poquito de fuera hacia adentro para limpiar bien toda esta zona. No está muy sucia, ya que esto lo hago casi todos los días. Si algún día me lo salto, pues no pasa nada porque todos los días lo limpio, no está sucio. Pero sí, como es una zona pues donde hacemos nuestras necesidades, es importante tenerla limpia. Una vez ya le doy con el estropajo, pues con un paño de microfibra un poquito húmedo, retiro todo el exceso de producto. Y le doy también un poquito con la escobilla, por si hay alguna suciedad por dentro. Me gusta limpiar tanto por fuera o la zona de sentarse como por dentro. No solamente es pasar la escobilla y es la limpieza del inodoro, también toda la zona donde nos sentamos y ponemos nuestras partes íntimas, pues también es importante limpiarla. Y lógicamente la zona de dentro, que es la que más se ensucia. Yo lo hago con estas escobillas de silicona, que van súper bien, las compré en Amazon. Os dejaré el enlace en la cajita de descripción por si queréis echar un vistazo, y a mí la verdad es que me encanta. Además que se pueden poner pegadas a la pared, se quedan recogiditas y no molestan. Bueno, y una vez ya terminado la zona del inodoro, voy a pasar con la zona del lavamanos. Es lo que hago en rutina diaria. Otra cosa es la limpieza semanal del baño, que limpio, como sabéis, mampara, ducha, azulejos de la mampara, todo. Perdón, azulejos de la ducha, no de la mampara. Y bueno, esto es como una rutina de 10 minutitos. Yo no tardo más de 10 minutos en limpiar los baños. Limpio el de los nenes y luego limpio el nuestro. Muchas veces en algunas rutinas solamente os enseño este, porque es el que más ángulo tengo para grabar. El mío tengo un ángulo un poquito raro porque detrás de la puerta tengo la lavadora, en el otro lado tengo el plato de ducha, entonces me es más difícil colocar la cámara cuando quiero grabar, y en este pues la saco al pasillo y puedo grabar todo el baño. Pero bueno, quitando esto, la rutina que hago es la misma para los dos baños, y ya digo que en 10 minutitos está hecha. Una vez termino, voy a darle un poquito al espejo, que los nenes siempre no sé qué hacen cuando se lavan los dientes y la cara por la mañana, que salpican todo. No sé qué manera de lavarse los dientes es esta, pero bueno, siempre hay salpicaduras en el espejo. Pero esto con un poquito del spray este de Mercadona, que me encanta, se queda súper bien. Y como os he dicho antes, voy a hacer la misma rutina en nuestro baño.
Y una vez terminada la rutina de los baños, voy a pasar la escoba por toda la casa. Es otro de los hábitos que me gustan. Hace poquito os dejé un vídeo de mis 5 favoritos, mis 5 hábitos favoritos de limpieza, los que pongo en práctica casi todos los días, por no decir todos. Algún día que me lo salte, pero bueno, si esto lo hacemos continuamente, evitamos que se nos quede la casa muy sucia, acumular mucha más suciedad y tener que dedicar un día entero a limpiar toda la casa y terminar más cansados. Entonces esto ya es, para mí es como una costumbre levantarme, hacer esto. Es verdad que la gente que trabaja pues lo tiene más complicado, pero bueno, creo que con media horita que le dediquemos a esta rutina de la casa, vamos a tener siempre la casa limpia y recogida. Sobre todo lo más importante es cuando sacamos cualquier cosa, volver a dejarla en su sitio, enseñar a los niños que cuando sacan juguetes hay que recogerlos y dejarlos otra vez en su lugar. Y estas pequeñas rutinas que se le va inculcando a ellos para que también participen en las labores domésticas, que es importante desde pequeños, que sepan que la casa no se limpia sola, no se mantiene sola, no se recoge sola, que también tienen que aportar ellos un poquito porque es su casa. Y los adultos pues no somos tampoco sus sirvientes, ellos tienen que aprender todo esto, igual que a mis padres me lo inculcaron a mí de pequeña, que todo lo que se saque tiene que volver a su sitio y si ensucias algo pues lo limpias. Y bueno, yo sigo por aquí con mi escoba, voy a darle un repasito a toda la casa. En el vídeo anterior, el que lo haya visto y el que no, pues os invito a que paséis por allí. No sé si os acordáis que hice la limpieza profunda de esta habitación, que lo moví todo para limpiar bien, porque venía mi sobrina con unas amigas a pasar el fin de semana. Pues ya se han ido esta mañana y he tenido que quitar, bueno, sábanas, toallas, todo lo que habían usado, lo he quitado y lo voy a dejar aquí para ir poniendo lavadoras poco a poco, porque no me cabe todo de golpe, entre toallas, sábanas y cubrecamas y todo, es imposible, más la ropa que tenía pendiente de lavar. Así que lo he dejado todo encima de la cama de Javier y poquito a poco iré poniendo las lavadoras durante el día y secadora para que me dé tiempo a secar porque no tengo tendedero para tanto. También le doy un repasito a la habitación de mi hija, que ella la tiene recogida siempre antes de irse al instituto, ella se deja su habitación recogida. Y como ya sabéis, que también os lo he comentado en muchos vídeos de rutina de limpieza, ellos una vez por semana se limpian su habitación, quitan el polvo, lo limpian todo, o sea, todo. Y yo lo que hago durante la semana es un mantenimiento de pasar la escoba eléctrica o si tengo que fregar algún día también repaso sus habitaciones. Y bueno, una vez ya lo tengo todo barrido, pues también voy a fregar todas las estancias, porque como os he dicho, han estado las chicas en casa y bueno, de entrar y salir hemos estado haciendo cosas el fin de semana, pues ahora que ya se han ido voy a aprovechar y voy a dejarlo todo limpio.
Y bueno, ya voy finalizando la rutina de hoy. Lo único que no he hecho es tender la ropa porque tenía una lavadora puesta y le quedaba un ratito y ya tenía que ir terminando para recoger a Javier. Y como sé que me lo vais a decir en comentarios, yo me adelanto. Yo cambio el agua por zonas. El agua de limpiar el suelo la voy cambiando por zonas porque luego me vais a decir en comentarios. ¿Y no cambias el agua para fregar? Sí, la cambio. Yo uso un agua para los baños. Luego la cambio, uso otra para las habitaciones, que es un sitio que no es de tanto paso, solamente entramos puntualmente y no están muy sucias. Y luego uso otra agua diferente para limpiar la zona de comedor y cocina. Son diferentes cambios que no luego pongo porque creo que no hace falta, pero lo aclaro. Mirad, familia, os actualizo. Hemos quitado la máquina de aire, que no sé si os acordáis, que estaba ahí. La hemos puesto por la zona de fuera, porque queremos hacer aquí la zona para sentarnos, o sea, arreglar la terraza. Por cierto, tenemos nuevas incorporaciones. Aquí tenemos estos preciosos cherries, que hay algunos que ya están para recogerlos y comer. Hierbabuena, ahí están las fresitas. Ese está un poco. Este le están saliendo flores a mi cactus, súper bonitas. El año pasado solo le salió una, pero este año tiene más. Y luego, esta de aquí ha crecido un montón, la bugambilla. Perdonad el ruido, es que hay obras fuera y es un caos grabar aquí. Bueno, lo que os estaba diciendo. Queremos hacer aquí la zona para sentarnos. Mi idea es hacerla de obra, hacer un sofá de obra, estilo terraza mediterránea. Hacerla aquí de columna a columna, hacer esa zona de ahí, luego poner alguna butaquita por aquí, una mesita. Y luego aquí queremos hacer, me he hecho un poco hacia adentro para que no se escuche tanto el ruido. Queremos hacer aquí una jardinera de obra para poder poner todas las plantitas. Ponerlas en una jardinera y estas incluso que tenemos aquí también ponerlas ahí. Y en esta zona de aquí queremos hacer un mueblecito de obra también que quedará oculto todo esto de aquí con encimera, pues para cuando hacemos las paellas, que por ejemplo aquí tenemos la bombona de butano, que ayer hicimos una paella. Y entonces, por ejemplo, en lo que sería el mueble, la parte de abajo, guardar la bombona de butano, aquello de allí, esa caja que son todo cosas de jardín, macetas, tierra, cosas así. Guardar los paelleros, todo lo de que sea de la paella aquí fuera, que se quede como una mini cocinita, por así decirlo. Tenemos pensado en una pila para fregar y todo fuera, pero bueno, no sé si lo haremos porque tenemos que conducir todo al desagüe. Bueno, eso ya veremos cómo lo hacemos. Pero mi estilo es hacerlo como una terracita mediterránea. Os voy a dejar unas imágenes de inspiración, que ya sabéis que me encanta a mí buscar inspiración en Pinterest. Y bueno, a ver si podemos empezar a hacerlo. De momento, lo de la máquina, que era lo que más necesitábamos cambiar para poder hacer la zona de sentar aquí, ya lo hemos hecho. Hay que terminar de poner los tubos y ya estaría listo. Y ya luego empezar a diseñar la terraza. Así que nada, a ver si este año podemos terminarla. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido una rutina un poquito cortita, bueno, de lo que suelo hacer cada día. En realidad, mis rutinas de cada día son así. No todos los días friego el suelo. Hoy he fregado porque ya se han ido las chicas, como os he explicado antes. Y bueno, como han estado mucha gente por aquí estos días, pues ya se han ido, he quitado todo. La ropa de cama que la tengo que ir lavando poco a poco, bueno, no la puedo meter toda. Pero bueno, ya lo he dejado todo fregado, todo limpio y ya me toca ir a por Javier al cole. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si no lo habéis hecho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.